Marcos Viegas here with Roberto Duran. It's a real honor for me to even be here with you. We have a big fight, and a fight in which you were a champion in this division. How do you see the middleweight division currently? Roberto, un honor hablar contigo hoy. ¿Cómo ves esta división de medio? Una división donde tú ganaste un campeonato. ¿Cómo ves los peleadores de esta división ahorita? Bueno, acuérdate que son muchachos nuevos que están subiendo hoy en día. Y va bien, según me cuenta la gente que dice la prensa de Nueva York, que son hoy en día los mejores libra por libra. Yo me alegro por ellos. Y también me alegro por nosotros, porque nosotros ya no somos los mejores, nosotros somos leyendas. Así que si tú eres mejor, tú eres mejor, pero nosotros somos leyendas. Y la leyenda, la palabra lo dice, tiene que parar muchos años para tú llegar a ser una leyenda. Tú puedes oír, hoy puede ser el mejor de día para libra, mañana no le pasará, pasado no lo eres. Pero nosotros somos leyendas, yo peleé casi hasta los 50 años y otros han peleado tantos años. Y entonces nos ganamos nuestro título de leyenda. Ellos están ahora en el momento, pero yo no sé si en el futuro ellos serán leyendas. Está un poco difícil. How do you see the main event? ¿Cómo ves la pelea contra Golovkin y Lemieux? Sé que Golovkin es un hombre fuerte que va para encima. Lemieux no lo he visto pelear, soy franco. Yo pienso que el que es más inteligente y sabe pelear y está en mejores condiciones, para mí ese va a ganar. No quiero darle contra a ninguno de los dos, ¿me entiendes? Porque ya yo vi a Golovkin pelear. Y no quiero hablar de él, tampoco, no he visto el otro pelear, pero tampoco voy a hablar más del otro. Lo único que le deseo suerte a los dos, que hagan una buena presentación para el público presente y para el mundo, y el tiempo es lo que lo decidirá. There's something special about this arena. I know you fought here as well. When you come here and you walk here, what feelings and what memories go on through your mind? Aquí yo peleé con, primero peleé en el Madison Square Garden con Ken Buchanan. Y aquí en este sector peleé con los dos hermanos Viruet, y a los dos hermanos Viruet me lo gané. Y aquí vieron mi primer night down, y aquí perdí mi primer invicto. Así que tengo tantos recuerdos aquí.